Ella es Joana Martínez Salazar, la primera mujer quien asume la conducción de un autobús en el servicio urbano en Pérez Celedón. Este martes 31 de enero fue su primer día en acción y le correspondió la ruta de Barrio Los Ángeles, donde la acompañamos en TV Sur Noticias para conocer un poco de ella y esta labor que viene a hacer. A ella la respaldan 10 años de experiencia en diferentes rutas en la capital. Soy la primera mujer que viene a abrir terreno aquí a las mujeres, ¿verdad?, al sector femenino, para que se atrevan a manejar en esta área. Vea que ya nos están dando oportunidades, ¿verdad? ¿Cuántos años de ser chofer? Aproximadamente 10 años, 10 años de manejar bus. ¿Qué rutas ha manejado? Uy, bueno, trabajé en Acerrí, en lo que es el sector Desamparados, Zapote, Barrio Luján, San Antonio, y en turismo también que he trabajado, ¿verdad? Tiene 41 años de edad, es nacida en San José, pero pasó su infancia en el cantón y ahora quiso volver. Porque mi familia es peseteña y amo Pérez Celedón y siempre quise volver donde me crié. Ajá. Sí. Bueno, ¿y cómo se siente estar acá, manejar o ser la primera también mujer? Porque, hey, como usted dice, allá hay más mujeres, pero aquí no. Sí, bueno, en San José sí, ya vemos bastantes, pero aquí en Pérez Celedón no. Siempre hemos creído que tal vez no nos van a abrir oportunidades y ya, o sea, como podemos darnos cuenta, ya nos están abriendo espacios en muchos lados, ¿verdad? Joana afirma que encontró una opción laboral como conductora en la empresa Transportes Blanco. Bueno, quería cambiar mi vida, me daba miedo porque aquí cuesta mucho, ¿verdad? Tal vez por el área, ¿verdad? Que uno piensa que el machismo, ¿verdad?, que la zona rural. Y me contactaron con el jefe, con el señor Darío, y muy amablemente él y don Iván me abrieron las puertas de la empresa para venir a probar acá y formar mi hogar aquí con mis hijas, ¿verdad?, en Pérez Celedón. ¿Cuántas hijas tienes? Tengo 3 hijas. ¿3 hijas? Sí. ¿Y qué dicen ellas de que usted es chofer y bus? No, ellas se sienten completamente orgullosas de que la mamá sea chofer de bus. ¿Cuál es el secreto? Bueno, el secreto es... Siempre he dicho que la práctica, porque la práctica hace al maestro, y esto es como aprender a manejar un carro. Primero te da miedo, ya después lo dominas, y así es sucesivamente. Creo que a todos nos pasa eso. Primero nos da miedo, pero ya después ya dominamos, y entre más practiques, más rápido lo dominas. Joana recibe mucho apoyo de sus compañeros y también de las personas usuarias. Compañeros, sí, me han... ayudado bastante, me han asesorado bastante, y la gente, y más las mujeres, vieras qué belleza, de verdad, sinceramente me han dado mucho apoyo las mujeres. Bueno, demasiado. ¿Qué le diría a la gente ahora que está aquí? ¿Qué es lo que aspira? Bueno, yo en lo personal aspiro a quedarme acá viviendo, ¿verdad? Como le digo, tener un hogar aquí para mis hijas, que es un lugar bastante hermoso para vivir, y lo siguiente, que las mujeres se animen. Porque ya me ven a mí, más de una me ha comentado que a ella le encantaría, entonces yo aspiro, digamos, a que las demás mujeres se animen a manejar bus acá en esta área, ¿verdad? Ella espera estabilizarse en el cantón y motivar a muchas mujeres a que conduzcan autobuses.